La muerte violenta del policía Pedro Ildefonso Armas, suspendido como director del Centro Penal de Ilama Santa Bárbara a raíz del asesinato de Magdaleno Mesa Funes, con quien conversaba el sábado 26 de octubre de 2019, hace recordar la escalada de muertes por este hecho anunciada por el comisionado en retiro, quien con su experiencia detalló el posible ingreso del arma. Puedo decir con certeza de que el arma que utilizaron los hechores materiales, esta arma fue introducida no por un agente, no por una visita, no por un abogado, fue introducida por la máxima autoridad de esa cárcel. Y ahí tiene responsabilidad tanto el director general de centros penales como el subdirector, porque el director de esa cárcel jamás se va a declarar o se va a tomar la atribución para llevar a cabo un hecho planificado. Y claramente está en el video, sacaron al privado de libertad de su cubículo, y cuando ya lo tenían en el lugar donde iban las otras partes a ingresar con las armas y ejecutar el hecho, entonces nos queda claro que esta es una política criminal dirigida por el Estado. En su intervención con Frente a Frente, el comisionado en retiro Osorto señala que la responsabilidad del hecho en el que se asesinó al ciudadano Magdaleno Mesa Funes recae sobre el director y subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, ¿esta orden de dónde viene? Si el director de ese centro penal, que es el clase Armas, él debe responder exactamente quién le dio la orden. ¿Y quién le dio la orden? ¿Y quién se la dio hacia arriba? Entonces nosotros tenemos que ver hacia arriba. La orden viene de arriba, no viene de abajo. A criterio del comisionado Osorto, los autores materiales del asesinato de Magdaleno quizá ni lo conocían, pero señala que para estos casos los autores intelectuales buscan personas cuadradas, es decir, reos que pasarán largos años en prisión, pero participan para asegurar económicamente a sus familias. Y estas personas antisociales que están presos ahí, que utilizaron para rematar al otro, estas personas ni lo conocían, pero sí recibieron dinero, porque el pago lo hacen adelantado. Antes de ejecutar el hecho, ellos piden el dinero que se les pague adelantado y se lo entreguen a un familiar. Cuando el familiar les dice, no, ya está recibido el dinero, entonces exactamente ellos ejecutan el hecho. Y siempre se busca privados de libertad que estén cuadrados. ¿Qué quiero decir cuadrado? Es un caliche que se utiliza en las cárceles. Cuadrado quiere decir aquel privado de libertad que no tiene opciones de salir, que tiene 180, 120 años de cárcel. Dice, y si a mí me declaran culpable por este otro hecho, no importa. Yo nunca voy a salir, pero aseguro a mi familia que me van a dar 3, 4, 5 millones y ya los tiene recibido. Entonces, pero a eso no los van a dejar vivir. A estos son los próximos que van a matar. Y después viene, termina la cadena. Después van con el director de ese centro penal. Después con el subdirector de centro penal. Y por último, al director de centros penales. Esa es la cadena de muerte que van a ver en estos transcurso de estos días o futuros meses. Pedro Ildefonso Armas, clase 2 de policía, recibió al menos 9 heridas de arma de fuego cuando conducía su vehículo pick-up por la carretera panamericana entre San Lorenzo, Valle y Choluteca. Armas vivía en la comunidad de Namasigüe, Choluteca.